Buenas a todos, en este caso vamos a estar haciendo el review de este monitor. Como podemos ver, es súper finito, que está bárbaro. Así que bueno, es de 15 pulgadas, 15,6 pulgadas como vemos ahí, 1080p, así que está buenísimo. Me gusta el monitor este porque obviamente es súper compacto, es portátil, te lo puedes llevar a cualquier lado. Si estás trabajando, por ejemplo, con la notebook y todo eso, tiene USB-C, ideal para la gente que tiene Mac. Así que bueno, vamos a sacarlo acá de la caja. Este monitor ya me lo había mandado hace un tiempito bastante importante. Hace como un mes que lo tengo ahí dando vuelta, así que vamos a sacarlo de la bolsita esta. Bolsita ahí aparte, ahí como podemos observar, tenemos la marca LePow. Acá tienen un número, un 0800 o un 800 en el caso de Estados Unidos, así que está bárbaro eso. Acá tenemos la entrada de, ¿cómo es? De audio o salida de audio, calculo. Ah, porque hay algunos monitores por ahí vienen con micrófono. Me parece que este no es el caso, pero no importa. O sea, para lo que yo lo necesito está perfecto. Así que bueno, ahí como lo podemos, vamos a darlo vuelta. Acá el modelo es Z1 Gamut. Dice que, bueno, ahí te dice Type C Portable Display. Sacamos de la cajita. Bueno, a ver qué viene. Acá dice, bueno, acá tenés soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, que eso está bueno, 24/7. Ahí tenés la tarjeta, tenés todo, así que bueno, buenísimo. Venimos acá con el cable USB tradicional al USB-C, que esto supongo que debe ser para cargarlo. Sí, ahí como podemos observar, viene con el cargador este. Ahí estamos. Y acá debe estar el monitor. Esto debe ser... Ah, mira, acá está bueno esto. Si querés protegerlo contra los rayones, calculo. Después acá tenemos... Pequeño manual. Dice no incluido. Ah, si quieres comprar el soporte, que está bueno, calculo. Vamos a ver. A ver, viene con esto. 3 años de garantía y 6 meses. Dice 3 y 6 meses de garantía. Activado si lo activas ahora. Así que buenísimo. Si te dan 3 años, espectacular. Te pones el celular acá y ahí te lo debería ya registrar. Así que vamos a ver hacer eso luego. Vamos a sacarlo de acá. Giramos. A ver qué más viene. Ah, mira, una telita para poder absorber, para limpiarlo y absorber toda la tierra. Un pequeño manualcito que acá viene con cómo conectarlo. Ahí te dice, por ejemplo, con HDMI el puerto que vas a necesitar la batería. Y si lo usas con USB-C, calculo que debería tomarte la fuente, o sea, te debería la computadora, la notebook o laptop, te debería alimentar la pantalla esta. Buenísimo, a ver qué viene. Mira, más cables USB-C. Ahí vamos. Espectacular. Ah, mirá qué bueno, viene con un HDMI tradicional, así que si tenés una computadora o una laptop tradicional que venga únicamente por ahí con HDMI, puedes utilizar este que viene con el mini HDMI, me parece que es el conector este acá. Así que está bárbaro. Vamos a dejar esto acá todo de un costadito. La poderosa navaja Victorinox. Es mi mejor amiga. Así que vamos a sacarlo de acá. Y... Ah, mira, parece un iPad esto. Ahí tenemos... Bueno, ahí tenemos el número de serie. Acá, como puedes ver, prender, apagar. Calculo que... acá el USB.
Este, no sé si este es el volumen, calculo, o el brillo, tal vez. Con esto prendes, apagas. Acá tenemos HDMI, USB y auriculares. Así que buenísimo. Ahí, como podemos observar, ahí tenemos los conectores. A ver, vamos a poner un poco más de luz, a ver si se ve mejor. Bueno, ahí se ve bien. Bueno, y después ahí del otro lado tenemos los otros conectores que te había dicho. Y no sé si esto de acá debe ser para decirte la capacidad de la batería. A ver si la batería está cargada o no. Pero bueno, vamos a sacarlo de acá. Ahí está, lo das vuelta para el otro lado. Uf. Esto ya viene con un film, así que podría dejarle el film este acá, así lo proteges un poquito más a la pantalla. Y vamos a ver. Esto tiene alguna... Oh, me parece... Voy a tener que comprar el soporte, porque esto es para protegerlo. Me hubiese gustado más que hubiese sido como una... como el iPad, que lo podés poner ahí. A ver si lo dejo ahí y no se cae. No, si se cae esto. No, esto me parece más para protegerlo que utilizarlo de como estante. Estaría bueno si pudiera hacer ambas cosas. Bueno, ahí lo dejé apoyado en mi otro monitor. Así que bueno, vamos a probarlo. Tengo acá al lado, tengo mi MacBook Pro. Vamos a ponerlo acá. Va a venir ideal esto para filmarlo. Y lo dejamos así. Así que bueno, esto lo ponemos acá, así. Enchufamos acá. Y ahí arranca. Buenísimo. Fue instantáneo. Ahí está. Buenísimo. Increíble. Arrancó súper rápido esto. Así que vamos a ver. Ah, mira, acá podés manejar el brillo. Está bueno esto, ahí está. Voy a dejarlo ahí al máximo. Ahí dice USB-C. Y ahí está, mira qué bueno esto. Con la misma palanquita esta de acá, con esta que ves acá, es tipo como un joystick. Sé que se ve un poquito fuera de foco, pero bueno, apretás ahí y después puedes entrar al menú. Ahí está. Puedes manejar la transparencia. Ahí está. Estaría bueno si fuese táctil, pero bueno, para un monitor está súper. A ver. Y con el botón de apagado lo podés, lo mandás a la opción de atrás. Ahí está, volumen. Ah, tiene volumen. Ahí está. Está al máximo. Y uno puede elegir la entrada si uno quiere HDMI. Así que está bueno. Si querés usarlo en HDMI. Vamos a habilitarle la otra opción que he visto acá. HDR. Que esto, wey. Auto, ahí está. Vamos a dejarlo en automático. Y después se ve así diferente a lo que uno está acostumbrado. A ver, vamos a dejarlo en modo tradicional, que es un poco más tranquilo. Vamos a apretar ahí. Y acá, bueno, tenemos el volumen, el lenguaje, tenemos todo. Así que bueno, está bastante agradable. Y bueno, y después acá te voy a mostrar, por ejemplo, ahí puedo estar arrastrando pantalla. Y esto es fundamental, o sea, si querés trabajar sumamente rápido, cuando tenés dos pantallas es el día y la noche. Lo que a ver si es posible trabajar con esta pantalla así. Me parece que tenés demasiado brillo con la pantalla esta. Si esto lo dejas así, ahí está, como puedes ver, sin esto,
en la protección esa me parece va mejor. Ahí está, no tenés tanto brillo ahí dando vuelta. Ahí está, vamos a acomodar el cable un poquito, ahí lo volvemos a enchufar y ahí arrancó. Ahí está. Así que bueno, el único pequeño detalle es ese, que no viene con el stand, o sea, como le dicen. Ahí está, mirá. Ahí se mantiene. Se mantiene. No sé si es muy fiable, pero aparentemente se mantiene. Si no, había visto después en unos adaptadores, por ejemplo, para las notebooks, que lo pones tipo atrás, lo enganchás, entonces deslizás la segunda pantalla y es una alternativa. Pero si no, calculo que lo podés utilizar así como lo estoy usando yo, va de 10. Voy a ver si puedo mostrarte desde mi otra perspectiva, desde acá, a ver si puedo conectarme a mi otro, a la otra pantalla. Ahí está, funciona perfecto. Bueno, como podemos observar, ahí estamos viendo la pantalla. Y bueno, acá, tío, está bastante agradable. Ahí estoy filmando, obviamente, con el iPhone, como puedes observar. Ahí tengo un poco mi monitor, mi otra computadora. Y de esa manera arrastras, por ejemplo, de acá, ¿ves? Y arrastras para este lado. Entonces, puedes estar, por ejemplo, acá trabajando con archivos. Y si querés trabajarnos en un Word documento o por ahí trabajar con otra gente que tengo ahí en el WhatsApp ahora, puedes hacerlo tranquilamente. Así que bueno, es una alternativa bastante agradable. Espero que te haya gustado. Y bueno, cualquier cosa, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bueno, algo que me gustaría aclarar, que como un bonus, con este tipo de monitores lo que tiene de bueno es que cuando es USB, USB-C en este caso, es que la podés alimentar el monitor y obviamente lo que sería la señal, todo por un solo cable, que eso está bueno, por eso que Apple empezó a poner USB-C en todos lados y muchos fabricantes también. Por ejemplo, con la Mac, lo que tiene bueno es que tiene USB-C y directamente vos lo conectás y anda esto, no tenés que hacer nada. Si no, tenés que, si estás utilizando HDMI, por ejemplo, supongamos que tengas una laptop vieja dando vuelta por ahí y quieras usar el HDMI, obviamente vas a tener que utilizar el transformador este, la fuente esta, para poder hacerlo funcionar. Si no, el producto no va a funcionar. Así que esa es una de las ventajas de tener, obviamente, todo USB-C. Obviamente vas a tener laptops tradicionales. Obviamente que son todas las Windows, todas las máquinas que vengan con Windows. Vas a tener que vengan con puertos USB. Pero bueno, USB-C me refiero, ¿no? O sea, si tenés una máquina media viejita, seguramente no te funciona. Así que bueno, espero que te haya servido esto y cualquier cosa, si quieres comprar algo así, te lo dejo abajo en la descripción del video y si querés que te lo mande a tu país porque no hay o lo que sea, cualquier cosa me avisas, puede ser este producto o cualquier otro y te lo mando donde quieras, FedEx, UPS, DHL o lo que quieras. Nos vemos, hasta la próxima.